Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días, amigos de Radio María. Los saludamos desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá para traerles a ustedes el acontecer de la Iglesia Católica en esta porción del Pueblo de Dios. La Iglesia Católica con sus 1000 agentes, con sus muchas instituciones, con sus muchas iniciativas sirviendo a la ciudad de Bogotá. Un saludo a mis compañeros en la mesa de trabajo. Buenos días, les habla Clay Alvarado, bienvenidos todos. Muy buenos días, Doris Hernández, quien habla. Gracias por estar acá de nuevo, sintonizados, escuchándonos en Radio María, hoy con muchas, muchas noticias, aconteceres, como lo dijo el Padre Rafael, de nuestra Iglesia Católica, y por supuesto Expo Católica, que estamos en el tercer día de esta exposición. Está también con nosotros como invitada especial Ana María Mechler, quien ya más adelante nos dirá por qué está aquí. Ana María, buenos días. Muy buenos días, Padre, muy buenos días a todos acá en la mesa. Bueno, muy bien. A todos nuestros oyentes queremos recordarles que este magazine, noticiero que hacemos de la Arquidiócesis, lo pueden seguir también por nuestros portales de internet www.arquibogota.org.co y www.elcatolicismo.com.co y también en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. De manera que pueden escucharlo ahora, pueden escucharlo después. Lo importante es que todos nos enteremos de lo que está sucediendo en la Arquidiócesis de Bogotá. Como música de fondo siempre nos gusta llevar en este programa una melodía que nos anime, que nos ponga un ambiente agradable. Hoy la tomamos del intérprete y compositor de música católica, Felipe Gómez, un hombre que ha fomentado mucho la devoción al Santo Rosario y que ha hecho también a través de esto un gran apostolado. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de esta música de este cantautor Felipe Gómez. Y también seguidamente la editorial del Padre Rafael de Brigar. Padre, ¿qué nos trae para hoy? Muy bien, hoy quisiéramos una reflexión en este editorial sobre el tema del suicidio. En todos los ambientes hoy en día nos parece, nos da la impresión de que es un fenómeno que se ha como acrecentado en diferentes niveles de la sociedad, con algunos indicadores sumamente preocupantes. Uno de ellos es que ha crecido mucho el suicidio entre los jóvenes, y también hemos oído noticias de que el suicidio ha tocado también a los niños. En la población adulta mayor se oyen también noticias de esto, y en general en la población. El suicidio, entendido para todos nosotros como, sobre todo como un interrogante. Cada vez que una persona muere de esta persona, se suscitan tantas preguntas a nivel de las familias, de la sociedad, de la iglesia, de las instituciones. ¿Cuáles pueden ser las causas del suicidio? Es difícil determinar una sola, pero muchos analistas están de acuerdo en que hay factores que parecen haber acentuado esto. El más común a veces parece ser el tema de la depresión, que afecta a tantas y tantas personas por diferentes circunstancias. Otro factor parece ser que a nuestra sociedad la afecta en un modo grave la soledad. Muchas personas están sumidas en profunda soledad. Niños que escasamente ven a sus padres, jóvenes cuyos padres a veces tienen excesivas ocupaciones, jóvenes a veces rodeados de unos ambientes poco favorables, saturados de temas como la droga, el alcohol, toda clase de desenfrenos que los llevan a hastiarse de la vida prontamente. Gente mayor que vive en condiciones muy limitadas, a veces en inmensa soledad, y tantos otros factores del sistema de vida de hoy en día que han generado ese vacío existencial. También hay que anotar en esto el decaimiento espiritual. Tantas personas que por diferentes circunstancias de la vida han abandonado todo ejercicio espiritual, toda cercanía con Dios, todo momento de oración, todo contacto con la palabra de Dios,
y terminan cayendo en un vacío muy profundo. Cualquiera sea la causa que lleva a tanta gente a esta dramática decisión, tendríamos que decir que, sobre todo para nosotros, creyentes en Dios, para nosotros, miembros de la Iglesia, para todo el que tenga un sentido humanista, surge una pregunta y es, ¿qué se puede hacer para que este fenómeno no crezca, no se presente? Y podríamos pensar que hay unas líneas de acción que de alguna manera son repetitivas, son reiteradas, pero que siguen siendo las fundamentales de siempre. En primer lugar, ojalá todas las personas, desde que son engendradas, se vean rodeadas por ambientes de cariño, de respeto, de acogida, de buen trato. Digo, desde el momento en que son engendradas hasta que termine naturalmente su vida. Desafortunadamente, muchas personas, aún estando aún en el vientre materno, comienzan a experimentar que no son deseadas, que no son cuidadas, que no son esperadas. Y no pocas personas, terminando su vida, van sintiendo como que la sociedad o las familias las van marginando de una forma demasiado fuerte y van perdiendo el sentido de la vida. En segundo lugar, creemos profundamente en la Iglesia, en el valor de la familia. ¿Cuán importante es la familia? Ese núcleo, esa célula primera donde todos encontramos apoyo, sentido, amor, comprensión, corrección amable. Todo lo que hagamos para que cada persona cuente con el ámbito familiar es poco. No le demos nunca un valor secundario, no pensemos que la familia es una creación tardía de la sociedad, no despreciemos la familia. Allí se dan tantas y tantas cosas que le dan fundamento a la vida humana. Pensemos también en que las instituciones de todo orden, las instituciones estatales, privadas, educativas, empresariales, de todo orden, tienen siempre que tener en cuenta que tienen en su haber personas. No tienen robots, no tienen máquinas, no tienen piezas. Y ninguna institución puede ser ajena al bienestar, no solamente físico, laboral, económico de las personas, sino al bienestar espiritual, mental, emocional, de quienes allí laboran, estudian o permanecen en sus instalaciones. Ojalá en todas las instituciones esa acción de bienestar esté también pendiente de la salud mental y espiritual de las personas para evitar estas tragedias. Y la Iglesia también puede ofrecer cosas importantes. En primer lugar, cada vez ser más incisiva en su acción pastoral y evangelizadora. Estamos convencidos de que llevar la presencia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios a las personas, siempre será fuente de felicidad, de solidez interior, de esperanza. La Iglesia en sus parroquias y en sus centros de escucha puede ofrecer también a las personas un momento de reordenar su vida, de ser escuchadas, de ser comprendidas, de ser acogidas. Ojalá todas nuestras parroquias, especialmente las parroquias, permanezcan abiertas, no solamente sus templos, sino sus oficinas, los sacerdotes estén siempre prestos para atender a tanta gente que lo que está buscando es quien los escuche con amor, con comprensión, con justicia. Y desde luego, en la Iglesia siempre tendremos que estar orando para que nadie pierda el sentido de la vida, para que todos se encuentren con Cristo y en Él encuentren el camino, la verdad y la vida. Todas las familias que han padecido este tema del suicidio, las invitamos a que se entreguen totalmente a Dios y a que piensen que siempre hay una posibilidad de rehacer las cosas en términos del amor y la fe. Así es, Padre Rafael, gracias por tan excelente reflexión y es verdad, o sea, cuando una persona llega a estos extremos de un suicidio, uno se pregunta, pienso que la principal pregunta es, ¿qué lugar ocupaba Dios en este ser humano, en esta existencia, en ese corazón? Pero vayámonos ahora a temas, como lo dijo también el Padre, esperanzadores, de arte, de alegría, de ayudar también. Es el caso de Ana María, quien nos acompaña hoy. Ella representa a un grupo de trabajo llamado Ayúdame a Ayudar, que con la colaboración de Pesebres ayuda a obras sociales como fundaciones, casas de adultos mayores, niños con cáncer, bueno, una cantidad de cosas. Todo esto con lo que usted hace, Ana María, bienvenida y ante todo felicitaciones por esta obra. Muchas gracias por invitarme acá y muchas gracias por darme la oportunidad de que mucha gente conozca una manera muy sencilla de poderle dar la mano a los demás.
sencilla y estética, ¿no? Sí. Porque va uno a divertirse, va, sale uno como construido y más encima ayuda, con ñapa. ¿Cómo es esto de los pesebres? ¿Usted los elabora? ¿Dónde los expone? ¿Cómo es? En la casa de mi madre toda la vida hubo la resaltar la importancia que tenía el pesebre y rezar la novena en familia, y se me quedó en el corazón, y empecé a elaborar en mi casa pesebre grande, y en una novena que hice la gente quedó como aterrada de ver que en este momento alguien en una simple casa hiciera un pesebre grande, y se creó la expectativa de que qué pasaría el siguiente año. Y el siguiente año recibí mucha gente y recibí muchos regalos pequeños pero con mucho cariño. Y así fue el siguiente año hasta que les dije a la gente, miren, no me regale cosas que yo, a Dios gracias, no necesito nada, regálenme algo con lo que yo pueda ayudar. Y empecé a pedirle a la gente que me colaborara con algo de mercado para poderle dar la mano a alguien necesitado. La gente empezó a llevarme cosas, no sé, una libra de panela, una de pasta, una de arroz, y empezamos a ayudar a instituciones que tuvieran necesidades de mercado. Pero al mismo tiempo se me empezó a volver complicado porque una sola libra de arroz y una de pasta y una de azúcar no hace mucho. Entonces me ocurrió decirle a la gente, mire, regáleme plata y más bien compramos no una libra de cada cosa, sino comprémonos un bulto de arroz. Y así arrancó a tener un objetivo social el pesebre de cada año, lo que también se me volvió un reto de cambiar. O sea, cada año tenía que hacer algo diferente para que la gente tuviera la expectativa de regresar. Los pesebres que hago, la temática que hago, siempre están basados en los evangelios, siempre está basado en lo que nos ha dicho la Biblia toda la vida sobre lo que fue el nacimiento de Jesús, pero me tengo que inventar temas, o sea, no sé, parte de la anunciación, cómo fue el viaje de María, quién era Herodes, cómo fue la huida, todo para crear diferentes cosas. Y así llevamos 18 años dándole la mano a los demás y tratamos de buscar cada año una institución diferente que nos necesite. Ana María, cuando hablamos de pesebre, nosotros hablamos de Antón Tiruliruliru y diciembre, pero estamos en marzo, que es decir, que tiene que ver un pesebre en marzo. La idea de mi pesebre, fuera de darle la mano a los demás, ha querido como recordarle a la gente qué época estamos viviendo específicamente en la Navidad, que la gente entienda qué es la Navidad o cómo fue el nacimiento o qué llevó al nacimiento de Jesús, por qué nació, dónde nació. Y la idea con esto es catequizar. Me encanta que vayan los niños para que vean con figuras y demás qué es la Navidad. Y el año pasado se me atravesó la idea de que la gente vuelve la Cuaresma y la Semana Santa una época de vacaciones y de playa, brisa, mar, trago, diversión, rumba y fiesta. Y se me ocurrió de pronto, dije, bueno, ¿qué tal si hacemos algo como un pesebre, pero que nos cuente a todos nosotros qué es la pasión y muerte de nuestro Señor? Y se la planteé al padre Rafael de Brigar y le dije que tenía como eso atravesado, que quería que alguien me prestara un lugar donde hacerlo. Y el padre muy amablemente nos facilitó un salón de la parroquia para poderlo elaborar. Sí, es que para los oyentes que de pronto no están contextualizados, es que en este momento hay una exhibición de este pesebre relacionado con la Semana Santa, como usted le dice, en la parroquia Cristo Rey, que queda en el norte de acá de la ciudad. Sí, señora. ¿Está de qué horas a qué hora? ¿Ya se inauguró? ¿Hasta cuándo? Se abrió al público ayer, va a estar abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y va a estar mostrándose hasta el domingo de Resurrección. Yo creo que además de la belleza de estas construcciones, de pesebre, esto hay que localizarlo también dentro de una tradición muy de la Iglesia, ¿no? La Iglesia desde siempre ha tenido como parte de los métodos de evangelización, digamos, el arte, claro, la pintura, talla, la escenificación de las realidades de nuestra salvación, de manera que no solamente es sino que entroncan ese método de catequesis que se ha tenido por tanto tiempo en la Iglesia. Y aquí vale la pena destacar que todas las figuras que acompañan este pesebre, que es un pesebre bastante grande, son elaborados por Ana María y su equipo de trabajo. No fueron a la calle 53 a comprar las imágenes, sino llevan varios meses elaborando esto, y es un recinto con luz, con sonido, con toda una metodología de trabajo que bien vale la pena visitarlo, porque nos pone a pensar como detenidamente y visualmente en el valor profundo de la pasión de Cristo. Y quería entonces por eso preguntarle a Ana María,
con este pesebre, pero también con los que haces en Navidad, ¿qué frutos de conversión has visto en la gente que visita estas creaciones? Cuando yo muestro el pesebre en mi casa, como les contaba, yo colaboro con una labor social y siempre antes de mostrar el pesebre presento un video que se ha montado según la obra social que se está viendo. Cuando la gente se sienta en la casa y ve tanta necesidad a su alrededor, se le conmueve el corazón. Y después de ver este video pasan a ver el pesebre y la gente se da cuenta que con a veces pequeños detalles se puede hacer una gran ayuda. Este lema de ayúdame a ayudar es crear en la gente la conciencia de que no tenemos que ser multimillonarios para poder dar la mano, que si cada uno pone un granito de arena según sus necesidades, con eso llegamos lejos. Y la gente se ha dado cuenta que vivimos todos en una burbuja, que todos creemos que lo que nosotros tenemos está bien y se nos olvida mirar un poquito para abajo o para al lado. Y la gente sí dice, vale la pena dar la mano y qué rico es darse cuenta que pegados de la mano de nuestro Señor podemos abrir nuestros corazones y sensibilizarnos para que cada uno en su interior, luego su familia que lo rodea y luego el mundo que lo termina de rodear, unido puede llegar a cosas muy grandes y que solamente de la mano de Dios podemos llegar lejos. Así es, Ana María, y usted ha tocado un punto muy importante que es la misericordia, ¿no? O sea, mirar un poco más allá de nuestra propia nariz, como dicen. Y a propósito de esto, iniciamos el miércoles pasado el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza. Padre Rafael, ¿nos puede ilustrar un poco más este tiempo tan especial, estos 40 días? ¿A qué nos lleva a nosotros como católicos, como cristianos? Claro que sí. Y yo comenzaría por hacer como un destacar lo que sucedió el miércoles pasado. Sigue siendo impresionante la procesión de la ciudadanía de Bogotá por las iglesias a recibir el signo de la ceniza. Y encuentra uno mucha gente joven, mucha gente como que está trabajando, mucha gente que está estudiando, pero que hacen un alto en el camino y van y reciben la ceniza, van y se confiesan, van y hacen oración. Yo creo que estos signos en toda la ciudad son muy importantes. Somos una sociedad marcada por nuestra fe católica y afortunadamente pues las parroquias y todos los lugares de culto están abiertos a esta recepción, a esta imposición de la ceniza. Y con ese signo de la ceniza, pues lo primero que nos recuerda la iglesia es que todos somos sumamente frágiles. La ceniza finalmente es como el resto de la nada. Es lo que poco que queda de algo que no tuvo suficiente fuerza para conservarse en el tiempo. Entonces, quiere ser un signo, en primer lugar, quiso ser ese miércoles, de que todos somos muy frágiles por bien que estemos, por inteligentes que seamos, por logros que hayamos construido en la vida, somos frágiles. Y entonces la iglesia nos propone estos 40 días hasta la Pascua para que volvamos en primer lugar la mirada sobre nosotros mismos para identificar nuestras situaciones de debilidad, de fragilidad, de pecado y, digámoslo así, ponerle nombre propio. Cómo es importante que cuando uno hace su examen de conciencia sepa cuáles son sus debilidades y le ponga nombre. Mi debilidad es que trato mal a los demás, o mi debilidad es que no soy honesto, mi debilidad es que soy infiel, etcétera, para, pues, mirando en segundo lugar a Dios, ver la manera de convertir esa situación en algo nuevo, en algo redentor, en algo que me traiga salvación. Y por eso en la Cuaresma, para que eso sea posible, además del examen de conciencia, se nos propone intensificar la oración, realizar el ayuno, realizar obras de misericordia, todo lo cual quiere hacer como un campo para la presencia de Dios en la vida. Ojalá en estos 40 días cada uno en la intimidad de su relación con Dios trabaje aquello en lo cual siente que se ha apartado de Dios, trabaje aquello en lo cual siente que está en dificultades con los demás, trabaje aquello que no le está produciendo felicidad en su vida. Uno muchas veces también se lastima a sí mismo, tantas maneras que hay de hacerlo. Y estos 40 días quieren ser como un ejercicio de verdad para fortalecernos donde estamos débiles, para iluminarnos donde estamos oscurecidos, para llenarnos de gracia donde está reinando el pecado. Ojalá la Cuaresma nos permita a todos hacer ese ejercicio y nos permita también, recomendación muy especial, pasar por el confesionario a recibir la absolución sacramental, que es un regalo que Cristo nos ha dejado en la iglesia. Así es, a limpiar el corazón. Bueno, escuchemos ahora un poco de esa música hermosa de Felipe Gómez. Confío en ti, ya no me
apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor. Muy bien, vamos avanzando en los temas de la arquidiócesis. Hay otro tema que hoy en día tiene, hace años se ha vuelto un gran reto por las circunstancias, por el ambiente, en fin, por tantas situaciones en la vida de la iglesia y en Bogotá concretamente, es la pastoral vocacional. Este año hay un nuevo encargado, un sacerdote que ha sido responsabilizado de esta tarea y ya tiene algunos planes que, de los cuales nos han contado. Así es el padre César Carrillo. Él lleva, pues, está al frente de esta pastoral de la animación vocacional en el Seminario Conciliar Mayor de Bogotá. Él nos contó que una de las prioridades este año es la formación de los laicos, para que ellos también ayuden, apoyen, sean unos comunicadores, transmisores de las vocaciones, no solamente las sacerdotales ni de las vidas consagradas, sino cualquier vocación, por ejemplo, si uno está apto o sí o no para ser padre de familia, madre de familia, en esta vocación del matrimonio. En fin, él nos cuenta que es una prioridad y también nos dice sobre este momento tan importante de cambiar, de redireccionar toda esta pastoral de animación vocacional aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Escuchemos entonces al padre César Carrillo. Este año hay una propuesta muy interesante que ha sido fruto también del discernimiento de los últimos tiempos en este trabajo de continuidad, que consiste en potenciar todavía mucho más arquidiocesanamente esta tarea. Consiste en que ojalá todos nos sintamos comprometidos con esta labor. La arquidiócesis está en un tiempo muy especial, la arquidiócesis está en un tiempo que significa para nosotros una gran oportunidad con todo lo del nuevo rumbo, ¿no? Sí. Y en este nuevo rumbo, pues, hemos dicho que lo que hacemos cuenta, y la pastoral vocacional está llamada en este momento a ser una pastoral de carácter transversal, que acompañe, que ilumine, que haga presencia en todos los demás estamentos de la vida de nuestra diócesis. El momento que está viviendo la iglesia, no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo, ¿no redirecciona todo este trabajo de animación vocacional? Sí, absolutamente lo redimensiona y lo redirecciona, puesto que tenemos que volver nuevamente a esa esencialidad del Evangelio. Tenemos nuevamente que volver a esa confianza con la que un día Jesús llamó también allí en el mar de Galilea a unos hombres pescadores sencillos, pero que corrieron el riesgo de seguirlo. Y volver a seguir profundizando, a seguir interiorizando, a dejar que también la belleza del sacerdocio brille. Volvamos al corazón de nuestra arquidiócesis, que está en la Plaza de Bolívar, en la Catedral Prima de Bogotá, que en meses pasados se vivió engalanada con los conciertos de órgano, el órgano de la catedral, que es una verdadera joya de la ciudad de Bogotá. Y vamos a tener otra vez varias presentaciones con este instrumento tan especial. Aglaya nos ha preparado una nota sobre esto. Sí, padre, estuve hablando con el maestro Vincent Heitzel, que es el organista titular de la catedral, y nos tiene dos noticias muy buenas. La primera es que se reanudan los conciertos de los sábados, aunque va a ser ya no mensual sino cada dos meses, y no van a ser únicamente dedicados al órgano y al tema Bach, sino van a asumir ya otro tipo de programas musicales. Hoy a las 3 de la tarde, alcanzan a ir, a las 3 de la tarde tenemos un concierto que es órgano y violín, con una violinista muy importante que viene traída por la embajada alemana, vino para hacer una serie de talleres y conciertos, y entre ellos el de la catedral. Pero también nos tiene el maestro Heitzer una noticia verdaderamente interesante, y es que van a empezar unos conciertos cortos todos los jueves después de la misa del mediodía. Entonces tendremos misa el jueves a las 12 y más o menos hacia las 12 y media empezará el concierto todos los jueves. Habrá órgano, habrá coros, habrá grupos musicales de cámara, en fin. Oigamos al maestro Heitzer, que nos cuenta todas estas noticias. A partir de esta semana empezamos una nueva serie de conciertos acá en la Catedral Primada.
siempre los jueves a la 1:00 p.m, enseguida la misa del mediodía, media hora de música. Y puede ser de todo, puede ser de órgano, puede ser órgano y una combinación como cello o violín, flauta, puede ser una agrupación coral, puede ser un cantante. Es un programa muy variado. Vamos a publicar el programa siempre al principio del mes. Y están todos cordialmente invitados a esos conciertos los jueves a la 1:00. Van a ser todos los jueves sin excepción. Y, pero hoy sábado, tenemos un concierto muy especial también a las 3:00 p.m. hoy en la Catedral Primada. Un concierto de violín y órgano con la violinista alemana Martina Trump. Yo la voy a acompañar en el órgano. Va a haber un programa de obras de Bach, Locatelli, del compositor alemán Reinberger, y muchas cosas más. Y cordialmente les invito también hoy a las 3:00 p.m. al concierto acá en la Catedral. Como siempre, la entrada es libre como nos gusta. Pero una pregunta muy importante. ¿Esta violinista viene exclusivamente para el concierto o es una persona que vive acá? Cuéntenos un poquito más de la artista invitada. Ok. Fue invitada de la Embajada de Alemania para dar una serie de conciertos en Cali con la Orquesta de Cali. Y nos enteramos que ella estaba acá y hicimos contacto y ella me dijo que con gusto tocaría también acá en Bogotá. Entonces esta idea de ese concierto fue más o menos espontánea porque ella está en Cali, pero llegó esta mañana y vamos a hacer ese concierto juntos. Muy bien, y retomamos nuestro programa con nuestra invitada especial Ana María Mechler. Ana María, yo creo que esos pesebres y lo que se ha construido ahora en la parroquia Cristo Rey, que está en la calle 98 con carrera 18 de Bogotá al Norte, también tiene un contenido teológico y un significado y una intención teológica específica que tiene que ver con la pasión de nuestro Señor. ¿Cómo lo definirías en este año lo que has creado? El pesebre, además de contarnos cómo ha sido la pasión de Cristo, en este año yo lo que quisiera es que la gente al entrar a ver el pesebre pudiera seguir lo que nosotros pusimos como lema del pesebre, y es: acompañemos a Jesús en el camino de la cruz. Creo que si vamos y lo visitamos y nos adentramos en cada una de las escenas, podemos acompañar en nuestros corazones a Jesús en el sufrimiento, en todo lo que Él hizo por nosotros para redimirnos hasta llegar a su muerte. Me parece muy interesante que la gente pueda sentir pasito a pasito cómo fue cada uno de esos momentos tan duros en la vida de nuestro Señor. Sí, porque digamos que no es exactamente solamente una exposición, sino es casi como una interpelación espiritual, ¿no? Que contemplando cada una de las escenas, uno casi que va haciendo una oración interior de toda la obra que hace Cristo por nosotros, y sin duda ese visualizarlo ayuda a interiorizar lo que está sucediendo, ¿no? Sí, Señor, así es. Bueno, yo veo que Ana María tiene en su pecho un botón que dice: ayúdame a ayudar. Hablemos, Ana María, por ejemplo, usted nos decía que todo eso que se recoge de esas exposiciones va a diferentes obras, como cuáles, por ejemplo, esta específica allí en Cristo Rey, ¿a qué ayudará? La intención principal y más importante del pesebre de este año, fuera de catequizar, que es su motivo real, es que con la plata que se recaude, con las boletas que se vendan para que la gente visite el pesebre, se pretende ayudar para la construcción de una casa que está liderando el padre Rafael de Brigar, que se llama la Casa del Sacerdote Mayor. Pero yo creo que mejor que el padre nadie nos puede explicar realmente de qué se trata esta obra. Bueno, muchas gracias, Ana María. En realidad sí es un proyecto que estamos trabajando hace tiempos en la Arquidiócesis de Bogotá, y es poder construir una casa que está destinada a los sacerdotes mayores y ancianos que van concluyendo su tarea en la Arquidiócesis de Bogotá. Esto ha sido una iniciativa de los mismos sacerdotes. Después el señor arzobispo la ha acogido también y la ha apoyado, y en este momento el proyecto está ya en curaduría urbana, es decir, ya están los diseños. Hay una parroquia, la parroquia San Pedro Apóstol, que está en la calle 77 con carrera 20, que ha ofrecido un lote anexo a la iglesia para que se haga allí esta residencia sacerdotal. Y de verdad que es una necesidad muy grande.
muchas veces hemos oído a la gente, a veces con lamentos, decir, este sacerdote se envejeció y vive muy regularmente, o el otro se nos perdió de vista, en fin, ¿qué pasa con esos sacerdotes mayores? Pues, entre los mismos sacerdotes y la arquidiócesis y el señor arzobispo, pues se ha tomado la decisión de que exista un lugar para ellos, sobre todo los que hemos sido y somos párrocos, es decir, el clero diocesano, que al terminar nuestra labor pastoral, que suele ser a los 75 años, podamos tener un lugar donde irnos para vivir tranquila y finalmente en las mejores condiciones, con todo el acompañamiento, con toda la atención, y también una casa que se vuelva como un centro espiritual, ¿no? La idea no es, como decir, encerrar allá unos padrecitos viejos, sino ser un lugar donde viven sacerdotes llenos de experiencia, llenos de oración, llenos de Eucaristía, de sabiduría, que pueden ser para mucha gente sus confesores, sus directores espirituales, sus orientadores, en un lugar, creo yo, que se volvería como una especie de oasis espiritual dentro de nuestra ciudad. Va a quedar localizado en un lugar bastante céntrico de Bogotá, muy cerca del Monumento de los Héroes, que es un cruce de caminos de toda la ciudad, y que ojalá pues podamos llevarlo a cabo. Como les cuento, ya este proyecto está en curaduría, lo están estudiando, ya tenemos algunos recursos, más adelante pues tendremos que pedir que nos ayuden a construir esta casa, que va inclusive es una casa que va a involucrar esa parroquia, de manera que seguramente el párroco que esté en ese momento en ese lugar tendrá esa misión pastoral de atender esta obra para que todos los sacerdotes que estamos en Bogotá podamos sentir que hay una casa que nos está esperando al final del camino con amabilidad, con gusto, con buen trato, y ojalá pues Dios nos permita que esto salga adelante. Quería preguntarle a Ana María, ¿cuánto vale la entrada al pesebre? Es una contribución de 20 mil pesos por persona. Realmente es poca plata sabiendo para dónde va a ser destinado. Y yo sí deseo que mucha gente nos visite y que mucha gente se haga consciente de que hay otros que nos necesitan. Y en este momento nuestros sacerdotes que han dado su vida entera por nosotros, yo creo que ahora es importante que nosotros les demos la mano a ellos y con la contribución pequeñita de cada uno lleguemos a una meta grande. Muy bien, Ana María, entonces esperemos que mucha gente nos ayude en esta visita. Como todas las obras de Dios, de 20.000 en 20.000 se han hecho cosas muy importantes, grandiosas. Vamos a pedirle a Felipe Gómez que nos acompañe de nuevo con la música y ya continuamos. No te he vendido por unas cuantas monedas. Si te he negado antes de que saliera el sol, y he perseguido a los cristianos como un Saulo, sin ver tus llagas no vi la resurrección. Te apresaron también, yo salí a esconderme. Cuánto añoraba la vida de pecador. Estaba ciego en las mentiras de mi alma. Quería seguirte como el rico de Pulón. Aquí estoy, dispuesto a darlo todo. Aquí estoy saliendo de mi lodo. Aquí estoy, pagaste con tu sangre. Soy una herida que has cerrado con tu amor. Aquí estoy, aunque sea perseguido. Aquí estoy, por tu amor me has vencido. Aquí estoy, para besar la cruz. Ya no sea yo quien viva, sino tú, Jesús. Me has elegido por encima de mi cobardía. No te has fijado en mi maldad o en mi traición. En mis desiertos te llamaba noche y día, por ser un hijo que ha gustado tu perdón.
soy un apóstol bajo el manto de María, un fiel testigo del Espíritu de Dios, y tu evangelio que se muestra entre milagros, esa es la fuerza misteriosa de tu amor. Aunque me cueste dar la vida cada día, aunque se nublen mis ojos en el dolor, aunque me duela, aunque no entienda tus designios, yo te amaré en la cruz y en la resurrección. Aunque tenga que andar tras un confesionario, aunque no entienda del apóstol la traición. Bueno, estamos hablando de ayudar a la gente. Qué bueno que esa es como la tónica hoy de la iglesia en Bogotá, la misericordia. Y una de las obras principales de la arquidiócesis ha renovado sus instalaciones y sus servicios. Nicolás nos tiene una noticia de el Terminal de Transportes de Bogotá. Así es, padre, pues el Centro Acogida del Terminal de Transportes reabrió sus puertas luego de 2 meses de adecuaciones y trabajos de ampliación. Este centro pertenece a la Fundación de Atención al Migrante. Allí el centro estaba conformado por 2 oficinas y un área social en donde podían estar cerca de 30 personas de pie. Pero ahora, después de la remodelación, cuenta con 2 plantas, una exclusiva para los migrantes. Allí tienen como un área de espera y la segunda con las oficinas para que puedan recibir una atención privada y personalizada. Ahora escuchemos a Monseñor Álvaro Vidales, quien fue el director del FAMIC hasta hace poco tiempo. Le doy gracias a Dios que me permite compartir con ustedes esta alegría al reinaugurarse este lugar de acogida de innumerables hermanos que llegan desplazados forzosamente, cargados de ilusiones, de esperanzas, y que encuentran acá una presencia de iglesia acogedora al servicio de todos ellos, siempre con el carisma, el espíritu de las misioneras escalabrinianas en la persona de Sor Ángel, que es una persona tan bella, tan cercana a todos ellos. Me alegro entonces y los felicito por la apertura, la bendición que significa para todos esta oficina. El padre Wilfran, recientemente llamado a orientar los destinos de la fundación, también qué alegría que en tus primeros días de presencia, de trabajo, pues tengas ese gozo de una oficina tan hermosa, tan bien dispuesta para el servicio de los hermanos migrantes. Muy bien, qué bueno que nuestros oyentes vayan entendiendo una cosa: la arquidiócesis de Bogotá, la iglesia, tiene muchas obras de auxilio a los pobres. Ojalá ningún católico se sintiera ajeno a esto. Están las obras por los migrantes, están las fundaciones, están los colegios, están las instituciones que ayudan económicamente. Ojalá cada católico dijera: yo cómo me puedo vincular a las obras de auxilio de la arquidiócesis, para que juntemos fuerzas, juntemos recursos, juntemos bienes y podamos seguir ayudando. Es grande la obra, pero son también grandes las necesidades. Ahí tienen, en el terminal de transporte, en la atención de los migrantes, una oportunidad de servir a las personas. Esta fundación tiene, además de la oficina del terminal de buses, tiene 2 casas donde recibe a las personas, está promoviendo la formación laboral, está orientando a la gente en documentos, etcétera. Tantas obras que ojalá cada oyente dijera: yo cómo podría ayudar allí. Muy bien, pero la arquidiócesis también se mueve con grupos que en la ciudad a veces no se ven. Yo no sé si los oyentes saben que en Bogotá residen muchas comunidades indígenas, y también con ellos se está haciendo una acción. En esta ocasión, el padre Carlos Jiménez estuvo reunido con ¿cuál comunidad, Doris? Sí, padre, pues estuvo reunido con los Inga. Ellos son una comunidad indígena presente en la capital del país, que viene pues de los departamentos de Putumayo, también están en Nariño, Cauca y Caquetá.
fue una Eucaristía para celebrar el nuevo año de ellos, en sus tradiciones. Esta se celebró en lengua castellana e inga. Esta última es del quichua inga, y pidieron por la paz, el perdón, la reconciliación con Dios, con los hermanos, con la madre tierra, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Realmente fue una celebración bastante especial. También acompañaron la liturgia con su música. Bueno, fue realmente muy, muy sentida. Y se unieron pues a toda esta celebración de la tradición también católica. El padre Carlos Jiménez nos cuenta un poco más sobre esto. Hoy estamos celebrando el año nuevo de la comunidad inga, que tiene su territorio original en el Alto Putumayo, allá en Sibundoy, y que ha venido hasta este lugar para inaugurar su año y para celebrar el Día del Perdón, Custurinda. Ellos quieren en este día comenzar nuevamente reconciliados con la tierra, con el cielo, con Dios, con los hermanos. Y es por eso que nos hemos congregado aquí. Y ellos, que un día recibieron también el anuncio del Evangelio, finalmente lo han acogido y lo han mantenido en su corazón, y por eso han golpeado las puertas de la iglesia, porque quieren comenzar toda esta celebración en la presencia de Dios. Bueno, muy bien. Vamos viendo entonces, ojalá nuestros oyentes vayan captando cómo esta iglesia de Bogotá se mueve en infinidad de lugares, de personas, de comunidades. Está en la calle, está con los migrantes, está con el habitante de la calle, está con las comunidades extranjeras en Bogotá. Se está haciendo una labor muy grande, en la cual ojalá todos nos sintamos vinculados. Queremos por última vez preguntarle a Ana María, ya para terminar nuestro programa, Ana María, esta obra de los pesebres y ahora la que se está haciendo en Cristo Rey, pues además de tener todo este elemento visual, todo este elemento teológico, ¿qué otros, digamos, cuando tú ves la gente que visita tus pesebres, qué otros sentimientos suscitan la gente? La gente lo va viendo y como que, ¿qué reflexiones se hace, qué elogios hace, qué preguntas se hace? Contemplando esto, que además artísticamente es de una gran talla. Hay una reacción que me ha gustado mucho toda la vida, y es que cuando la gente se acerca y ve el pesebre, sale diciendo: yo no sabía de pronto esta parte de la Biblia, yo no había entendido el por qué Jesús se iba o por qué se sacrificó, o nunca había sentido en carne propia, por ejemplo, los latigazos de Jesús. El miércoles en las visitas hubo dos personas que me decían: sentí en mi cuerpo los latigazos de Jesús. Y me parece muy interesante que la gente no sé si se dirá exactamente así, se adentre dentro del sentimiento que hubo en lo que se le quiso mostrar en el pesebre, tanto de Navidad como ahora este, en especial de la Pasión y Muerte. Pero la gente siente en el corazón cosas que de pronto nunca había sentido. Eso me parece muy interesante. Que además me parece que es una cosa muy importante que por fin lleguemos a ese punto donde la gente sienta, no solamente piense, sino que sienta como sintió Cristo, tenga los mismos sentimientos de Cristo, se dé cuenta de la profundidad de la obra de Cristo, ¿no? Que no, lo que hizo Jesucristo no es una cosa de menor cuantía, es la entrega total, es atravesar por el mar de la injusticia, es someterse a las cosas más difíciles con tal de traernos salvación. Y la idea, creo, con este pesebre es que de alguna manera eso se llegue a sentir. Ana María, pues muchas gracias, muchas felicitaciones, y les reiteramos a los oyentes que el pesebre está situado en la parroquia Cristo Rey, exactamente en la transversal 17A9739, ahí cerca de la glorieta de la calle 100 con carrera 15. Tiene un costo de ingreso de 20 mil pesos que se destinarán para esta futura casa de sacerdotes, y que está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Doris, ¿quería comentar algo más? Sí, Ana María, a mí me gustaría preguntarle ya en el plano personal, por ejemplo, ¿qué dice su esposo, su familia, sus hijos sobre esta iniciativa? ¿Le colaboran o cómo es eso? Le tengo una profunda admiración a mi marido, porque no me ayuda en el sentido de hacer o llevar o traer, pero durante la elaboración de todos mis pesebres ha tenido una paciencia. Desbarato la casa, desbarato todo, no lo atiendo, no me preocupo mucho por muchas cosas, me pongo en lo que yo llamo el modo pesebre. Sí. Y realmente le admiro y le agradezco tanto a él como a mi hijo la paciencia que me tiene.
el ceder un espacio grande de mi casa para ayudarme. Y en este pesebre de la pasión y muerte trabajamos muy duro, trabajamos más de 2 meses y prácticamente abandoné la casa por el padre, me descansó a decir que no fuera a llevar la cama a la parroquia de todo lo que trabajábamos, y le agradezco mucho, y no solamente a mi marido y a mi hijo, sino a mis dos grandes compañeras, las dos personas que trabajan conmigo el pesebre, y que han sido Inés Elvira Manrique y María Clara Salazar, que sin la ayuda de ellas tal vez nunca lo hubiera logrado, y a ellas estoy muy agradecida. O sea, es un equipo. Somos 3 personas las que trabajamos duro en los pesebres. Uh-huh. ¿Ustedes hicieron algún estudio, alguna técnica para elaborar algunas de estas para piezas? Poder elaborar las figuras de pasión y muerte, que no se consiguen fácilmente en el mercado. Sí. Tomé cursos para aprender a hacer encolado y ciertas técnicas de belenismo que nos sirvieron mucho para este pesebre. Bueno, Ana María ha dicho una cosa que me parece interesante insistirle aquí, que es: ella se desacomoda completamente, desacomoda su casa, su familia, y yo creo que hoy la evangelización exige eso, que todos seamos capaces de desacomodarnos, de salir de nuestras poltronas, de nuestros pequeños espacios, para proponerle a la ciudad la palabra y la persona de Cristo de diferentes modos, sea con este trabajo artístico, sea como lo vimos ahora visitando las comunidades indígenas, sea la pastoral que se está haciendo en torno al río Bogotá, sea las celebraciones que se hacen en el Parque Simón Bolívar. Hoy hay parroquias que están también situadas en los centros comerciales, han abierto locales donde está su capilla. En fin, todos los católicos tenemos que estar hoy pensando de qué manera, cómo nos ingeniamos, cómo somos creativos para llevar la palabra y la obra de Cristo. Los tiempos han cambiado, los horarios de la gente cambian, la forma de pensar. Todos tenemos que estar como creando modos nuevos de comunicar a nuestro Señor. Y la situación bonita es que en todos los lugares se encuentra uno respuesta, ¿no? En todos los lugares hay gente que llega, en todos los lugares hay gente que quiere rezar, que quiere preguntar, de manera que ojalá este nuevo modo en que nos ha puesto también el plan de pastoral de la arquidiócesis llegue a todos los habitantes católicos de Bogotá, como cada uno en su situación propia se las ingenia para que la obra de Cristo sea conocida por muchas más personas. Sí, y esto precisamente nos lo muestra, nos invita a todos los laicos a que seamos, como lo dice el padre Rafael, activos. Por ejemplo, en el stand de la Arquidiócesis de Bogotá, allí en Expo Católica, que estamos en plena feria, en el tercer piso, en el Centro de Convenciones Ágora, la Arquidiócesis de Bogotá muestra una temática que es camino, verdad y vida. Allí nos muestra todos los proyectos, las fundaciones arquidiocesanas, y nos invitan a todos los laicos a que hagamos parte de ello, a que conozcamos, a que construyamos juntos, a que caminemos en comunidad y que no pasemos por desapercibidos esta obra de la Iglesia Católica, no solamente en Colombia, sino aquí en Bogotá, todo lo que hacemos. Entonces, hoy sábado, en la tarde, los que podamos ir y estar allí, apoyar, ya termina mañana domingo, a las 5 de la tarde el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez celebrará la Eucaristía como cierre ya de Expo Católica, y bueno, es una oportunidad todavía para los que no han ido, no han visitado allí en el Centro de Convenciones Ágora, pueden ir a Expo Católica, la entrada se compra allí mismo, está la boletería, solo cuesta 5.000 pesos. Es un plan rico, por ejemplo, para mañana domingo, ir con toda la familia, almorzar allí, conocer un poco sobre todos esos stands. Hay más de 166 exhibidores, expositores de todo lo que hace la Iglesia a nivel de Colombia y también internacionalmente, porque este año Expo Católica es también internacional. Qué bueno. De manera, mis queridos oyentes, estamos con una Iglesia que está agitada, una Iglesia en plena acción, movimiento. Una Iglesia en pleno movimiento. A veces los días son difíciles, pero de todo tiene nuestra Iglesia menos de parálisis, no tiene parálisis, es una Iglesia que está moviéndose, y ojalá cada vez más los bautizados se hagan parte de toda esta tarea evangelizadora. Pues un saludo a todos nuestros oyentes, agradecerles su sintonía, agradecemos de nuevo a Radio María, al padre Germán Acosta, que nos ha acogido en estas instalaciones para poderles llevar la actualidad de la Iglesia en Bogotá. Los invitamos a que nos hagan sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, del correo institucional, porque todos somos Iglesia. Los invitamos a que nos escuchen dentro de 8 días, sábados, 11 de la mañana. Una feliz tarde para todos ustedes. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
la acción de la Iglesia Católica en la ciudad.